seguimos entonces aquí en el Templo del Rock con estos cortos clips de lo que va a ser la segunda edición del Heaven and Hell en el Teatro Macata Candelas este próximo 14 de noviembre. 8 bandas, porque también hablamos pues de una revelación ahí de una banda sorpresa, pero va a ser momento entonces de ver a Headless Cross en tarima, una banda pues obviamente influenciada por la época de Tony Martin en Black Sabbath, y tenemos aquí a Julián, su vocalista. ¿Qué más, Julián? Pachito, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Bien, hermano, este 2021 muy movido ya siquiera. Sí, ya pues la pandemia digamos que va reduciendo un poco sus efectos colaterales, ya se van viendo ya conciertos, movimientos. Entonces, menos tapabocas. Pues hombre, ojalá ya para el otro año ya, cierto, podamos como descansar un poquito ya de esa karma. Claro, no, obviamente pues la mayoría ya vacunados y todo eso, aunque todavía hay ciertos protocolos de bioseguridad, pero obviamente confiamos en que queremos la vida, queremos estar por ahí. Hablemos entonces cómo fue esta incursión de Headless Cross en este cartel, Julián, cómo se logró acomodar para tocar aquí el 14 de noviembre. Bueno, agradecer pues a Hugo por la invitación. Hugo siempre nos ha tenido bastante en cuenta, es la tercera participación que tendremos en el festival. Nosotros pues como tenemos varias bandas, nos movemos pues mucho con cada proyecto, pero frente a la invitación y frente a la oportunidad, pues decidimos montar un buen show, porque ya hace más o menos unos 2 años, ¿cierto? 2 años, casi 3 años, no tocábamos en vivo. No somos una banda de temas propios, somos una banda de covers, precisamente muy, muy enfáticos en esa era Tony Martin, en esa era Dio. Entonces queremos romperla con todas, o sea, traer un buen cartel a esos amantes de esos discos de Ronnie James Dio en Black Sabbath, y pues también dar la oportunidad a aquellos que no conozcan o nunca han escuchado esa faceta de Black Sabbath con Tony Martin, pues invitarlos a que la escuchen, que conozcan. Ha sido un vocalista pues bastante infravalorado o muy desconocido por muchos en la era de Black Sabbath. Entonces queremos dar un buen show, queremos que sea un parche, una gran fiesta, darla toda en tarima. Afortunadamente pues cuento con unos excelentes amigos y grandes músicos en la banda. Entonces, ¿de quiénes estamos hablando ahí que también conforman Headless Cross? Estamos hablando de Javo, baterista de Eternal. Estamos hablando de Rafa Muñoz, ex guitarrista de Rimas of Pain. Estamos hablando de Rafael Otárola, quien fue también fundador del proyecto Headless Cross, que también fue bajista de Absolution Denied, de mi otra banda. Y estamos hablando también de Santiago Zuluaga, guitarrista. En esta ocasión en los teclados nos va a acompañar Andrés Escobar, pianista de conservatorio. ¿Qué álbumes hablamos entonces específicamente? Porque obviamente los de Dio también pues los tenemos en cuenta, Mob Rules, Heaven and Hell, pero ¿de qué discos de Black Sabbath es esta época que hablamos? Vamos a hacer un pasón por todos los discos, toda la discografía de lo que es Ronnie James Dio, lo que es Tony Martin. Entonces estamos hablando de Heaven and Hell, estamos hablando de Mob Rules, estamos hablando de The Humanizer, ¿sí? Ahí estarían pues los 3 discos que sacó Dio con Black Sabbath. Y estamos hablando de Tony Martin con discos como el Tear, estamos hablando de discos como el Headless Cross, que por eso nos llamamos así, es un disco que le tenemos bastante cariño. Y también estamos hablando de el Cross Purposes. Ese disco es bastante emblemático para la era de Tony. Siquiera no está Hugo aquí mencionando los discos porque nos demoraríamos más. En todo caso, sí, o sea, temas muy selectos, la verdad, de cada uno de estos discos.
Obviamente, no, son discos muy valiosos y obviamente la época de Oz y esos ocho pues que sacaron antes del 13 y todo, les tenemos todo el aprecio, pero creo que no deberemos ser radicales en nada de esto. Cada disco tiene su sabor y toda esta fluidez. Tocaste pues el tema respecto a Ozzy Osbourne, porque eso siempre ha sido como, ¿cierto? Un tema que genera cierto escozor cuando... Empiezan a pedir Iron Man y paran, ¿no? Y todo, sí, es como que... No, respetando mucho, claro, que dicen, no, Black Sabbath, si no es Black Sabbath. Yo soy un fiel fan de Ozzy Osbourne, de hecho Black Sabbath es mi banda favorita en todas sus etapas, tengo toda la discografía, soy un, o sea, full fan de Black Sabbath, pero muy curioso porque realmente casi no hay tributos enfocados... A Dio quizás sí, pero a Tony Martin no. Al menos en Colombia no he escuchado el primer tributo. Y no todo el mundo se le mide hacer eso también. Exacto. Entonces, con mucho cariño, con mucho aprecio pues a esas grandes canciones emblemáticas, mucho nivel, lo acabaste de decir. Entonces, no, ¿qué más queda? Darla toda ese día del evento, invitarlos para que se acerquen, para que compren las boletas, se acercan aquí a las dos sedes de Rock Symphony. También hay una cuenta de ahorros en la papelería. En todo, claro, fácil. Está. Pueden hacer las transferencias y para que no se pierdan este... Claro, venir aquí a tomarse unas cervecitas, aquí el fin de semana adquieren las entradas. Muy fácil. Julián, muchas gracias entonces por estar aquí en el Templo del Rock y nos vemos ese 14 de noviembre. Gracias, Pachito, y nuevamente gracias a Hugo por la invitación y a toda la logística de Rock Symphony.